Emocionado tantísimo el vídeo, muchas gracias a todos, me emocionó mucho. Es una canción muy linda que escucho siempre. Amigos, ¿qué tal? Gianluca Lapadula ya se encuentra en Chile junto al plantel de la selección peruana para el duelo por las eliminatorias Qatar 2022. Por esta razón, los familiares del delantero le enviaron un video cantando Contigo Perú, lo cual emocionó mucho al delantero. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Lapadula reaccionó al Contigo Perú cantado por sus familiares. Me emocionó mucho, gracias Perú. La selección peruana arribó este miércoles a Santiago para lo que será su duelo por la jornada 3 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 frente a Chile. Previo al viaje, Gianluca Lapadula recibió un emotivo video por parte de algunos de sus familiares. En el contenido del mismo, se ven a 5 familiares del jugador del Benevento cantando Contigo Perú, buscando motivar al nuevo delantero de la selección peruana. Mamá, me emocionó tantísimo el vídeo. Muchas gracias a todos. Me emocionó mucho. Es una canción muy linda que escucho siempre. Gracias a mi mamá. Le mando un abrazo fuerte a todos. Gracias, gracias Perú. El atacante nacional podría hacer su debut oficial con la blanquirroja en esta fecha doble por las eliminatorias, en la que Perú se medirá ante Chile y Argentina respectivamente. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y los seguiremos y así lucharemos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A luchar, peruano, que somos hermanos, que se haga victoria. Nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. El futbolista cada día agradece todo el apoyo que le brindan los peruanos y no dejó pasar la oportunidad para agradecer este noble gesto por parte de su familia. ¿Qué te parecen sus palabras? ¿Crees que fue muy amable que su familia le dedicara esto? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de la tierna reacción de Gianni Lapadula? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.